Hoy les contaremos cómo funciona el servicio de urgencias de la Clínica Cardiovascular, el cual atiende 24 horas con personal altamente capacitado para atender urgencias básicas y de cuarto grado de complejidad. Quédese con nosotros aquí desde la Cardio y conozca nuestro servicio de urgencias. Bienvenidos. Yo soy el doctor Toro, ¿cómo le va? Bien. Bien, ¿qué le duele? El pecho. ¿Y cuánto hace que le duele? A las 5:30. Sí, 5:30. Ah, bueno. Le vamos a tomar un electrocardiograma, ¿sí? Y con el resultado miramos, ¿listo? Listo. Bueno. Búsqueda alternativa de conocimiento a través de la oración por las plantas sagradas, sino también ya está imbuido en un elemento más político. O sea, todo el día estuvo más bien como muy callado y como que no le provoca, como desalentado. Ya por la tarde, él me dijo que sentía un dolor muy fuerte en el pecho, demasiado fuerte. Yo inmediatamente, yo creí que era un reflujo gástrico. En el servicio de urgencias, el paciente puede ingresar de dos maneras, remitido o espontáneo. En ambos casos siempre es recibido en primera instancia por el médico del triaje o el médico que se encuentra adentro del servicio. En forma paralela, normalmente, como casi siempre traen un acompañante, alguien está ingresando los datos del paciente para abrir su historia clínica. Aurelio, tienes un infarto, por lo cual hay que subirte hemodinámica, ¿sí? Para hacerte un cateterismo y miran la obstrucción. Si se puede arreglar por ahí, se arregla, si no, te toca cirugía. Lo subieron a hemodinámica, pero así, rapidito. Y ya cuando ya se le hizo, duró por ahí una hora. Y ya el médico salió a decir que salió pues excelente, se le había colocado un stent en la arteria coronaria. Siempre el paciente entra en un proceso de verificación de su diagnóstico, me explico. Cuando nos presentan un paciente con diagnóstico de infarto porque en un servicio de la ciudad le han tomado un electrocardiograma y piensan que está infartado y nos lo remiten con esa información, siempre entramos a verificar por la condición clínica, a corroborar por los hallazgos electrocardiográficos, si es necesario, a corroborarlo por hallazgos de exámenes de laboratorio, y se coteja esta información con sus antecedentes personales y familiares. Él estuvo todo el día recostado, de pronto yo sentí que él apagó como el televisor, o sea, me extrañó porque apagó el televisor y comenzó a quejarse, pero él en ningún momento estaba haciendo ejercicio, estaba haciendo nada, estaba acostado. Un dolor muy fuerte en el pecho, que la respiración no salía, o sea, de aquí era como cansado de aquí. Ahí fue donde ya me tocó salir inmediatamente, porque ya ni los pies, yo ya no aguantaba de pie. Me agarró un sudor muy, muy fuerte. Y frío, ya estaba prácticamente helado debido a ese dolor. Dependiendo de los hallazgos y de la condición clínica del paciente, si necesita ser intervenido inmediatamente, siempre disponemos del personal de apoyo desde el servicio de hemodinamia para llevarlos a procedimiento. Una vez el urgentólogo tiene el diagnóstico electrocardiográfico, que el paciente y clínico, el paciente llega al servicio de hemodinamia y se le hace una coronariografía. La prioridad con los pacientes que tienen un infarto agudo de miocardio es que primero debemos determinar qué tipo de infarto es, porque existen dos tipos. Existen los infartos con elevación del ST, en los cuales la arteria está completamente obstruida. No hay flujo sanguíneo y el paciente se debe llevar de urgencia a un procedimiento de hemodinámica que es el cateterismo, y
y están los infartos sin elevación del ST, en los cuales tenemos un lapsito de tiempo más largo para intervenirlos. Entonces, la prioridad cuando el paciente llega es tomar un electrocardiograma durante los primeros 10 minutos de ingreso al servicio de urgencias. El paciente con infarto de miocardio tiene obstrucción de una arteria coronaria. Esa arteria, si no es desobstruida, si no es abierta, lleva irremediablemente a la pérdida de una zona del corazón y el paciente queda con una insuficiencia cardíaca. Entonces, el servicio de hemodinámica presta, en el caso del infarto, el servicio primero de hacer el diagnóstico, comprobar cuál es la arteria que está ocluida y, en segundo lugar, destapar la arteria. El diagnóstico de infarto se hace reuniendo una serie de elementos que pueden ser clínicos, electrocardiográficos, enzimáticos, y a ellos se suman los antecedentes personales y familiares del paciente. Cuando un paciente tiene un diagnóstico claro por electrocardiograma y por clínica de infarto, se procede directamente a ser comentado con el cardiólogo hemodinamista para ser llevado al intervencionismo, siempre y cuando el paciente se halle dentro de las primeras 6 horas del infarto. ¿Por qué? Porque es en ese tiempo en el cual el paciente se beneficia de ser intervenido a través de un cateterismo para poder hacer un diagnóstico. El paciente con infarto de miocardio ingresa al servicio de hemodinámica y es acostado en una mesa como esta. Es una mesa que hace parte de un equipo que se llama el angiógrafo. El angiógrafo tiene un sistema de ampliación de la imagen y un sistema de intensificador de la imagen y un sistema de grabado de una película que puede ser visualizada en cualquier momento. El cateterismo diagnóstico se hace con estos dispositivos. Este es un catéter. Este catéter es introducido a través de la arteria femoral, en la mayor cantidad de los casos, va hasta la origen de la coronaria. Supongamos que esta es la coronaria, se conecta en el origen de la coronaria y después se toma una fotografía de la coronaria. Una vez tenemos el diagnóstico, a través de ese mismo catéter avanzamos un alambre y con ese alambre se rompe el trombo. Entonces, ya una vez roto el trombo, tenemos que pasar un balón y el balón sale a la luz de la arteria a través del alambre que pasamos previamente. Inflamos el balón dentro de la arteria, se rompe la obstrucción, la arteria recupera su luz y, una vez recuperada la circulación, el músculo cardíaco, el infarto que se estaba produciendo, se limita, se mejora el paciente la zona que estaba sin circulación. Y ya cuando ya se le hizo, duró por ahí una hora y ya el médico salió a decir que salió pues excelente, se le había colocado un stent en la arteria coronaria. Se le puso, y que podía, o sea, tenía dos arterias obstruidas, entonces era muy riesgoso ponerle el stent, los dos stent al mismo tiempo. Entonces, ese procedimiento se lo hicieron el lunes, luego el miércoles le hicieron el otro procedimiento. Perfecto, cuando no se puede solucionar el problema de la obstrucción de las arterias, en el laboratorio de hemodinámica, esos pacientes tienen indicación de cirugía de corazón abierto para corregir las arterias que se encuentran obstruidas. Ese sería el otro tipo de intervención que podría surgir para los infartos agudos de miocardio. En el servicio de urgencia me estabilizaron y me atendieron muy bien, muy bien. No me desamparaban para nada porque como que estaba muy delicada la situación. Pero a Dios gracias me pude recuperar, pues estaba muy bien. El servicio de urgencias de la clínica cardiovascular en su disposición física tiene 10 camillas, de las cuales una es para reanimación y las otras 9 para atención normal, incluso de paciente crítico que requiere ser monitorizado. Dispone de un consultorio de triaje y en él permanece en la jornada diurna de lunes a viernes un médico especialista y 2 médicos de planta. En la jornada nocturna y fin de semana hay un médico especialista y un médico de planta.
Nuestro servicio de urgencias cuenta con una atención médica completa para atender cualquier tipo de emergencias. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos para seguir conociendo más sobre las urgencias de la Clínica Cardiovascular. Gracias por continuar con nosotros. El servicio de urgencias presta una atención integral a sus pacientes, por eso trabaja en equipo con otros servicios como hemodinámica, cirugía y hospitalización, todo para prestarle a nuestros pacientes el mejor servicio en el menor tiempo posible. Es una expresión de la política de lo que nosotros queremos que sea la vida, de lo que inmemorial, de nada, de un tiempo inmemorial. Por una realidad miserable a la que supuestamente nos van a condenar. Permanente. De insatisfacción, el mundo de la rutina, que no es, no es un mundo tan vivido desde una experiencia de emancipación de los sentidos. ¿Qué le pasa? Dios mío, no, pida un carro inmediatamente, que estoy muy mal, no me aguanto este dolor. Ay, venga, vámonos por acá, vámonos, venga. Pasa, ya, vámonos. Señor, ¿puede correr más, por favor? Sí. Venga, míreme. Por favor, pite, por favor, pite. Acudimos al servicio de urgencias de la Clínica Cardiovascular porque él sintió, pues, todo el día estuvo más bien como muy callado y como que no le provoca, como desalentado. El paciente con infarto, cuando entra al servicio de urgencias, luego de que se le ha hecho el diagnóstico, entramos a definir si es un paciente con un infarto con cambios eléctricos o sin cambios eléctricos. Si el paciente tiene cambios eléctricos, se lleva al servicio de hemodinámica, se presenta al servicio de hemodinámica, se comenta con el hemodinamista para que sea intervenido. Si el paciente tiene un infarto sin cambios eléctricos, se hospitaliza y se hace una programación de una intervención en el servicio de hemodinámica en el momento que su condición clínica lo permita en una forma segura. La forma de alimentarme, pues, era muy desorganizada, prácticamente, porque antes de acostarme era el desayuno, prácticamente es la comida, pero que se dice que es ahora el desayuno. Bueno, yo desayunaba mucho, me acostaba a las 12 del día, me levantaba y almorzaba, y a las 5 de la tarde volvía y comía más, y me iba a trabajar. Por ahí a las 11 de la noche, otra bandeja. Esa es la rutina de 14 años, de noche. Entonces, creo yo que ese fue el motivo. El paciente con infarto no es llevado regularmente a cirugía. Lo primero es llevarlo a un servicio de hemodinámica para establecer cuál es el real estado de sus arterias coronarias, qué lesiones tienen y qué se puede hacer por el paciente. El servicio de urgencias de la Clínica Cardiovascular tiene la ventaja de su especificidad. Me explico, no es un servicio de trauma, no es un servicio habitual de ginecobstetricia, ni es un servicio de pediatría, es un servicio de urgencias cardiovasculares. A nosotros nos remiten los pacientes con enfermedad cardiovascular, entre ellas el infarto. Los pacientes que nos consultan regularmente son en forma espontánea, lo hacen porque presentan síntomas que les hacen pensar que están infartados, y el equipo médico que los recibe es un equipo médico que está entrenado para ello. Tanto los médicos de planta como los especialistas del servicio están entrenados con énfasis en la atención de enfermedades cardiovasculares. Si el paciente debe subir en primera instancia al servicio de hemodinámica, se cumple con una parte inicial que debe tener y posteriormente, cuando ya ha salido del servicio de hemodinámica, se completa el resto del tratamiento. Comía mucha grasa y,
y el almuerzo siempre era en cantidades para volver a acostarse de nuevo, lo mismo la comida. Luego de eso, en cada comida o en cada desayuno o en cada almuerzo o en cada comida, por ahí unos sus 2 o 3 cigarrillitos. Los infartos se caracterizan generalmente por dolores que se localizan en la región anterior del tórax o en el pecho, que están desencadenados por el esfuerzo o por el estrés emocional. Algunas personas experimentan infartos después de recibir una mala noticia o de estar muy estresados por alguna situación, y que mejora con el reposo o con la administración de un medicamento que se pone debajo de la lengua, que se llama isosorbide dinitrato. Generalmente los pacientes pueden también tener un dolor que aparece estando en reposo, pero que es de una duración muy prolongada. Estos dolores generalmente se irradian al cuello, se irradian a los miembros superiores y son de una intensidad muy grande. Y estos son los síntomas que deben alertar a los pacientes. Entonces no, yo era coma y coma y no nada de ejercicio. Y por la mañana fume antes de dormir y tome. Entonces que el cuerpo lo agarró esa nicotina y todo eso. Por ejemplo, los pacientes que ya han tenido un infarto previamente y conocen los síntomas, consultan muy tempranamente. Pero en muchas ocasiones las personas no identifican bien los síntomas del infarto y consultan de forma tardía. Entonces, no hay una hora específica del día en que nosotros tengamos mayor afluencia de pacientes con infarto. A ver, yo le atribuyo de pronto este problema que a él le dio a la desorganización alimentaria. O sea, él tenía una, ¿cómo se llama eso? Una dieta muy desorganizada, muy altica en grasas, radicó en el sedentarismo, porque él estuvo trabajando 12, 13 años de recepcionista en unos hoteles. Y entonces, ¿qué pasaba? Llegaba, toda la noche trabajaba quieto, llegaba a la casa, se pegaba de su buen desayunito, no muy dietético, que digamos era bastante cargadito, ¿sí? Enseguida se acostaba, se levantaba, el almuerzo también grasosito, porque le gustaban mucho las grasas. Los factores de riesgo, principalmente la diabetes, la hipertensión, el consumo de tabaco, son las principales causas que predisponen a los pacientes a presentar un infarto agudo de miocardio. Adicionalmente, la obesidad y el sobrepeso, porque este factor de riesgo va de la mano del desarrollo de las otras enfermedades, de los problemas de los lípidos, de la diabetes y de la presión alta. Entonces, las personas que tienen una combinación de estos factores de riesgo, si tú tienes uno, tienes menos riesgo, pero si tienes todo, la mezcla de todos ellos, vas a tener más riesgo cardiovascular y vas a estar predispuesto a que sucedan estos fenómenos. No, después de que me dieron de alta, estaba muy bien, muy bien. Muy bien y no, nada. Después de ese proceso, no, he estado súper bien. Estabas con mucho cuidado, sí. Mucho cuidado. Y esperar a ver qué sigue. El tratamiento, cuidarme mucho después de lo que pasó. Y ya vamos a pasar a otro proceso que es, me van a encaminar a cómo va a ser el proceso de la alimentación y qué debo de hacer o qué no debo de hacer. La principal ventaja que nosotros tenemos es que tenemos una disponibilidad de personal muy grande en caso de que el paciente necesite una intervención. Hay un estándar de calidad en la atención del infarto agudo de miocardio que se llama el tiempo puerta-balón y consiste en cuánto te demoras tú desde que llegas a urgencias con un dolor en el pecho y si tienes un infarto con elevación del ST a que estés en la sala de hemodinamia y te estén destapando la arteria que se te había tapado. Nosotros tenemos un tiempo puerta-balón que es muy corto, yo diría que de los más cortos de la ciudad, porque tenemos una disponibilidad de personal, de doctores que hacen los cateterismos muy buena. Entonces, es una garantía de que los pacientes se atienden rápido. Y entre más rápido se atienden y más rápido se les destapa la arteria, esto va a reducir el daño que le ocasionan los infartos al corazón, que a largo plazo genera falla cardíaca. La puedo llevar muy normal, pero eso depende de mí. Si yo me cuido, me va a ir muy bien, pero si yo no me cuido, creo que no. Todas las cosas dependen de uno. De uno depende el progreso de todo. Y lo que me recomendaron los médicos es no volver a fumar, nunca jamás. No volver a fumar, ni beber, y cuidarse mucho en la alimentación.
y hacer mucho ejercicio. En ese momento la clínica tiene toda la tecnología de punta para atención de los pacientes con infarto agudo de miocardio. Tenemos angiógrafos de última generación, que hace que las imágenes que se toman de las arterias coronarias sean muy precisas y muy confiables. Y disponemos de todo tipo de stents, medicados, de última generación, y todos los balones y todos los insumos que son necesarios para que el procedimiento que se realiza en los pacientes con infarto sea seguro y adicionalmente sea muy efectivo. Cuando tenga una urgencia neurovascular, cardiovascular o pulmonar, no dude en venir a la clínica cardiovascular, donde están todos los especialistas para ofrecerle una atención integral en estos temas. Los esperamos en una próxima oportunidad aquí desde La Cardio.